esto abrimos el bloque 4 en donde los estudiantes de la Asociación de FIMCP nos comentarán acerca de los concursos y premios que tendremos durante este bloque. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les recuerdo que quedan pocos minutos para que se sepa el ganador de la torta navideña auspiciada por Sugar Love y, por último, los audífonos que estamos dando por parte de la ASO, los AKG. Así que recuerden que para participar deben enviar evidencia de su donación al 099-281-8713 con una captura de la transferencia bancaria o con alguna foto donde se vea que están realizando la donación. Sigan donando porque con esto estamos ayudando a los niños de la Fundación La Casita y a los indigentes asistidos por Jóvenes en Acción. Gracias a todos los que están participando por esta noble causa. Damos la bienvenida al dueto artístico Emily y Javi, quienes nos interpretarán unas lindas baladas navideñas. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar. Otro año, mil sueños más, hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol. Dale vuelta a tu corazón y llénalo de amor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, es calor de hogar. Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó, que ya llegó. Puedo ofrecerte una vida muy interesante. ¡Qué magnífica presentación! En serio, espero ustedes también hayan quedado encantados con esta presentación de Emily y Javi. Ahora vamos a ver con qué está entretenida Alicia allá en Teatro Espol. Alicia, por favor. Dome, en unos minutos se va a presentar DJ Ghost. ¿Qué te parece si vienes al Teatro Espol y te unes con nosotros? Interesante invitación la de Alicia, de verdad voy a pedir permiso por aquí a ver si me puedo escapar para Teatro Espol un rato, porque no me puedo perder por nada el mundo esa increíble presentación de DJ Ghost. Así que, cámaras, vámonos para allá, vamos. Gracias, Doménica, y a continuación una invitada nos va a hablar acerca de la Fundación La Casita y Jóvenes en Acción.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Marisela Gómez y en esta ocasión quiero hablarle acerca de dos organizaciones que son con fines sociales. La primera, denominada Jóvenes en Acción, es un grupo de jóvenes voluntarios cuya misión es ayudar a las personas más necesitadas, ¿ok? Brindan alimentación y en ocasiones incluso hasta la vestimenta. Todas estas personas son desamparadas que se encuentran en la calle desde el año 2016. Esto lo realizan por medio de actividades como la entrega de comida preparada todos los domingos y las donaciones de vestimentas y zapatos. Por otro lado, también tenemos la Fundación La Casita. Esta es una organización independiente que comparte conocimientos, saberes y experiencias de aprendizaje en comunidades vulnerables. A través de un trabajo conjunto con toda la ciudadanía, realizan la difusión de valores universales con el objetivo de promover una sociedad de respeto, justicia y paz. Esto lo realizan por medio de actividades como charlas, capacitaciones en las zonas de vulnerabilidad, brindando las herramientas necesarias para el desarrollo de sus habitantes a partir de varios enfoques que van desde el fomento a la educación y el desarrollo comunitario. ¿Qué pasa? Que te invito ahora, te invito a que te sumes, a que nos ayudes donando a beneficio de estas organizaciones, ayudándolos con la misión de mejorar nuestro sentido de sociedad y abrir caminos para quienes más lo necesitan. ¿Qué esperas? Este es tu momento. Ayuda ahora, no después, es ahora. Y ahora, dos niñas de la Fundación La Casita nos van a interpretar un pasillo ecuatoriano. Mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi hija y mi tesoro, mi solo encanto. No olvides que al que sufre llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. No olvides que al que sufre llora por tu pasión. Con ustedes tenemos en el escenario un grupo musical politécnico, La Rondalla. ¡Eso es! La fuerza del litoral ecuatoriano con La Rondalla del Espol. Desde Guayaquil para el mundo, ¡que lo goce!
al salsa que te han visto, no te han visto, visto nada. Dicen, dicen que te han visto, la enagua no va bordada. Dicen, dicen que te han visto, la enagua no va bordada. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger, yo como más inocente, escoger a la mujer. Yo como más inocente, escogiera a la mujer. ¿Cómo dice? Ya salieron a bailar, la rosa con el clavel, la rosa regando flores y el clavel a recoger. La rosa regando flores y el clavel a recoger. Ya salieron a bailar, la rosa con el clavel, la rosa regando flores y el clavel a recoger. La rosa regando flores y el clavel a recoger. Venga, venga, Alex Ceballos. Para pintar tu hermosura, y al ver tu cara tan linda, se le cayó la pintura. Y al ver tu cara tan linda, se le cayó la pintura. El Montubio es cara dura, la Montubia primorosa. Si tú me dieras una rosa, yo te daría mi ternura. Si tú me dieras una rosa, yo te daría mi ternura. ¿Cómo? Ya salieron a bailar, la rosa con el clavel, la rosa regando flores. La virtud de la ciguana, la virtud de la ciguana, pues se suben por el tronco y se bajan por las ramas, y se bajan por las ramas. Estas benditas ciguanas se han comido mi cabal, y ahora tengo el trabajo de volverla a resembrar, de volverla a resembrar. Porque no me lo dijiste, porque no me lo dijiste. Ay, en mi casa tenía una, porque no te la comiste, porque no te la comiste. Si quieres comer iguana, vámonos al platanal, que con los rayos del sol se salen a calentar. Se salen a calentar. La rondalla del Espol desde Guayaquil para el mundo, sí señor. Tres, dos. Queremos agradecer al emprendimiento de Sugarloaf, que nos ha realizado una torta navideña espectacular.